con el argumento de que la información se ofrece a diario en las conferencias de prensa, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión impidió que funcionarios de la Secretaría de Salud y Hacienda tuvieran una reunión de trabajo con legisladores para revisar la gestión sobre la pandemia. Con el voto en contra del PAN y del PRD, se aprobó exhortar a ambas dependencias a que remitan a diputados y senadores un informe. O sea, no informen, pues nos informan diario, dicen los diputados de Morena. ¿Para qué le informan a los legisladores, que por cierto son los representantes del pueblo en las cámaras, si todos los días pueden ver las 485 conferencias que ofrece el gobierno, por supuesto? Así lo dice Alejandra Reynoso. Sabemos que hay desorden en la estrategia de vacunación, sabemos que nunca hubo una estrategia para la atención de la pandemia, sabemos las consecuencias y que todos los días nos duele ver el número de personas que pierden la vida. Pero ante la negativa, yo no sé por qué quieren esconder a López-Gatell, por qué quieren esconder a los funcionarios del gobierno federal y no permiten que haya una reunión con el Poder Legislativo. Tantas cosas que habría que conversar con los funcionarios del Poder Ejecutivo y simplemente Morena se niega, no permite, es cómplice. Sí, pues creo que es cómplice.